Pues nada, como sabéis, desmontando a la ultraderecha, la sección donde os traigo un vídeo, discurso, texto, artículo, tweet, algún tipo de contenido creado por alguien, una personalidad afín a la extrema derecha, o que defiende un discurso de extrema derecha, o que en su discurso defiende elementos de la extrema derecha, algo que yo considere útil para mostraros cómo funciona la extrema derecha a nivel discursivo y comunicativo y estratégico, si me apuras. Y cómo desmontar, bueno, cómo analizar en primer lugar y cómo desmontar su discurso de en directo, básicamente, de una manera fácil, sencilla y para toda la familia. Hoy os traigo a Jorge Buxadé. Jorge Buxadé, que ha ido a la televisión pública a dar una entrevista. Me gusta cómo entrevista a este señor, el periodista este, porque juega ahí con los límites de lo que es una entrevista como desapegada, como neutra, a una entrevista un pelín más incisiva. Está siempre entre los límites del bien y del mal, que digo yo. Entonces, como el programa de hoy bueno, ha ido de muchas cosas, pero sobre todo ha ido del tema electoral, qué mejor que traer pues a un señor para hablar de cuestiones electorales de Vox, en este caso. Hace mucho tiempo que no traigo a influencers de más peso, ¿no? Creadores de contenido, ultraderechistas, y sobre todo hace mucho tiempo que no traigo a nadie de fuera de España. Sí, es Es algo cierto. que voy a empezar a cambiar a partir de la semana Claro, que viene. Voy a ya tocará. empezar a diversificar un poco. Pero bueno, hoy íbamos a hablar de cuestiones electorales en España, así que pues bueno, tenía que traer esto lo mejor que he podido encontrar al respecto. Buxadé, lo que cuenta Xavier Rius Font en su libro sobre Vox es fino filipino. Sí, de hecho nos han enviado un libro para analizar de Xavier Rius, así que muy pronto comentaremos cositas al respecto. Así que nada, como ya sabéis, suelo comentar el vídeo en directo, está acelerado, no voy a poner los 30 minutos, puede que lo ponga lo quite a los 15 o algo así. Más que desmontar, creo que es interesante reflexionar y comentar sobre lo que está diciendo, ¿vale? Para que veamos un poco cuáles van a ser los tiros de Vox durante las elecciones y cómo podemos desmontar su discurso, o qué podemos comentar, o qué podemos decir cuando lo tengamos en la mesa de la cocina o cuando nos encontremos a gente por ahí que lo defienda. Y nada, vamos a ello. Como ya sabéis, lo voy a ir parando para comentar cositas. Y cualquier cosa, lo decís por el chat y lo comentamos. Como sabéis, Jorge Buxadé, pues bueno, portavoz de Vox en Europa. La entrevista empieza más o menos aquí. Nada que comentar. La entrevista se hizo hace 8 días, justo coincidiendo con la muerte de este señor. Y poco más. Ha habido críticas, alabanzas. Las críticas versaban sobre que en cierta medida se han reído de las instituciones, las alabanzas de que han puesto el foco en los problemas que tiene el país. ¿Con qué se queda, ya después de unas semanas, de todo lo que ha sido la moción de censura y se ha salido como ustedes esperaban que saliese? Creo que el análisis más claro de la moción de censura es cómo ha habido el tratamiento que se ha hecho antes de la moción de censura, con posibilidad de la moción de censura, incluso los cambios en determinadas líneas editoriales a la vista de lo que dicen luego las encuestas que esos mismos medios compran a las encuestadoras, ¿no? Vox habló en la moción de censura en el Congreso de los Diputados, que era donde había que hacerlo, ni antes en declaraciones a los medios, ni intentando movilizar. No vamos a hablar de la moción de censura. Ya lo hablamos en el Congreso, ya quedó todo claro. Vamos a cambiar de tema. Si la moción de censura hubiera sido un mínimo éxito, hubiera salido bien mínimamente. O sea, la extrema derecha está muy acostumbrada a vender victorias. Si no son capaces de vender esto como una victoria, es que algo ha pasado. Algo ha Claro. pasado. Y es que la moción de censura fue un puñetero esperpento. Todos los analistas, todas las encuestas, prácticamente todas las opiniones. Es que, además, es la segunda que presentan. Sin posibilidad de que prospere. Consiguieron un voto más de un diputado díscolo de Ciudadanos y ya. Y pusieron a Ramón Tamames, que es el economista este que estuvo en el PC y que, bueno, tremendamente polémico, que dijo una sarta de tonterías brutal. Es decir, rédito político de Vox sobre la moción de censura, lo único que consiguieron es poner el foco mediático en ellos mismos, pero en este caso no para bien. Entonces, claro, es normal que quieran pasar página cuanto antes mejor, rapidito. O sea, está claro. Y han introducido aquí algo muy interesante, que es el tema de criticar las encuestadoras. Qué casualidad que se ponen a criticar las encuestadoras en un momento en el que la práctica totalidad de las encuestas de intención de voto dan un bajón para Vox. La que más le da,
creo que es la que lo he comentado antes brevemente, la de La Razón, que le da unos 40 escaños y se hizo el 10 de abril, poquito después de la moción de censura, si no recuerdo mal. Y vamos, le da 10 escaños menos. Hay otras que le dan incluso menos. Creo recordar que no hay ninguna que le dé más escaños. Si hubiera alguna, la habría mencionado a todo esto. Pero ya va adelantando ese discurso de no, es que las encuestadoras están mintiendo y están ocultando el voto de Vox, o no está diciendo la verdad. Es decir, es el típico discurso que dice alguien que va mal en las encuestas. Y ojo, lo ha utilizado Vox y lo han utilizado otros muchos partidos a lo largo de todo el mundo. Cuando las encuestas te dan un mal resultado, hay cierta tendencia a defender que, bueno, la verdadera encuesta es la que se realiza el día de las elecciones. Es decir, también hay gente que dice eso cuando van ganando, para que la gente no se confíe, ojo. Pero vamos, va el discurso va a ir un poquito por aquí. La verdad es que lo que señalas es que tienes toda la razón, Adrián, porque esta gente plantea siempre todo como una victoria. Es decir, si gobiernan, porque gobiernan. Si no gobiernan, como es la mayoría de casos, porque han plantado una semilla y son el futuro, ¿no? Recordamos cuando se dio la gran torta en Andalucía, que su lema fue: lo que es bueno para España es bueno para Vox, ¿no? Es decir, ni siquiera ahí, después de quedarse fuera por una mayoría absoluta, fue una derrota para ellos. Entonces, que le quieran echar una palada de tierra a la moción, como si eso jamás hubiera pasado, y de que Vox no habla del tema, que es una cosa que es mentira, si hubiera salido bien, no hablarían de otra cosa, no, nos revela que, vamos, que saben que aquello fue un puñetero fracaso, que fue una risa, que por mucho que se trajo el foco sobre ellos, no he salido nada bien, porque fue esperpéntico, y que quieren pasar del tema y ponerse en otra línea, ¿no? Es que es muy llamativo, muy llamativo. Totalmente. Muchas gracias, Wolfiblon, por tu suscripción, por tus 4 meses de suscripción. Si muchas gracias, ayuda, la verdad es que estaríamos muertos. Sí. Muchas gracias por el apoyo. Por Cobrao nos preguntas, ¿las encuestas se hacen sobre 1000 personas normalmente? ¿Son fiables con tan poca gente encuestada? Sí, son fiables. Realmente en estadística social te dicen que con 360 personas bien segmentado consigues la misma fiabilidad que con 3 millones. Depende de la segmentación. Depende de la segmentación y también de la cocina que se haga luego. Sí. ¿Vale? Generalmente lo que suele estar mal hecho muchas veces es el segmentado. Por ejemplo, 1000 personas que llaman al mundo. Pues ya sabes de qué tipo de persona va a ser. Vale, entonces tiene un sentido muy claro. Pero si lo hicieras bien, 1000 personas es de hecho una muestra bastante representativa, ¿eh? Sí. Para hacer una encuesta o un estudio sociológico medianamente fiable, tienes que hacer lo que se llama muestreo aleatorio y claro, a la hora de votar cuestiones políticas, normalmente se segmenta por edad, por género y por región. Y si lo haces bien, normalmente es fiable. De hecho, la fiabilidad de la muestra... Hay una función matemática que la puedes buscar en Google, por internet si quieres, en la cual tú aumentas la fiabilidad de una encuesta o de un estudio sociológico que depende del muestreo. Y la fiabilidad aumenta a medida que aumenta la muestra, ¿vale? Pero es un poco campana de Gauss, en el sentido de que llega un momento que... Bueno, no es una campana de Gauss realmente, me he confundido. Pero llega un momento que por mucho que aumentes la muestra, la fiabilidad no aumenta al mismo ritmo. Porque llega un momento... Esto lo verás muchas veces cuando hacen el recuento de votos. Cuando van por el 70%, dices, ya da igual, ese es el resultado que se va a quedar. Ya no va a cambiar significativamente por mucho que añadas votos. Vale, pues se aplica una lógica muy similar. Llega un momento que por mucho que aumentes... Hombre, lo más fiable, lo 100% fiable sería preguntarle a todo el mundo. Pero no puedes hacer eso. Pero llega un momento que por mucho que aumentes, la fiabilidad no aumenta de manera significativa. Vale, evidentemente 10.000 van a ser más fiables que 1.000, pero de 500 a 1.000 hay mucha más fiabilidad que de 1.000 a 10.000, por ejemplo, ¿no? Se va reduciendo de una manera casi exponencial. En resumen, sí, 1000 es una muestra bastante aceptable, la verdad. Bueno, voy a seguir con el vídeo. Se ha quedado el tío criticando a las encuestadoras y diciendo que para qué vamos a hablar de la moción de censura. Sí, fue un exitazo. La opinión pública antes de una moción de censura. La moción fue un éxito porque efectivamente Santiago Abascal hizo el análisis crítico de la realidad que justifica esa moción de censura al gobierno de Sánchez y, por supuesto, el profesor Tamames pues expuso claramente las debilidades brutales de este gobierno y los problemas tan graves que traen para la prosperidad de las familias y de las empresas. Con lo cual nosotros estamos donde estábamos, vamos a seguir estando en el mismo sitio trabajando por construir esa alternativa real a las políticas de Sánchez. El papel que ha jugado Feijóo ha estado ausente en el Congreso de los Diputados. No es diputado, pero en otras ocasiones ha estado, porque como senador tiene derecho a estarlo. De lo que dijo fuera del hemiciclo, sobre su moción de censura, sobre su no presencia en el hemiciclo, ¿cómo la valora? Bueno,
Pues se hizo el sueco, precisamente se hizo el sueco justo y yo pues hice una valoración y es que es muy importante que recordar que el gobierno de Suecia es un gobierno que ahora mismo está su partido homólogo del Partido Popular Europeo con el apoyo de los demócratas. Otra cuestión que he comentado antes, ¿no? Bueno, te van a vender que la moción de censura ha sido un éxito cuando todos los analistas y todo el mundo y cualquiera que tenga un poco de dos dedos de frente sabe que no tiene ningún tipo de éxito. O sea, no se puede... Objetivamente, ¿cómo podemos calificar la moción de censura de éxito? En primer lugar, no te la ha apoyado nadie. Te has quedado con tus 52 diputados. Es decir, te has puesto en contra a todos los parlamentarios. En segundo lugar, Ramón Tamames, tu candidato, se ha puesto en contra de ti en algún punto y además no ha argumentado los otros de manera sustancial. Es decir, cuestiones como el tema de Isabel la Católica... Es decir, tu intervención es bastante esperpénticas y hay bastante unanimidad en ello. Entonces, ¿qué entiendes tú por éxito? ¿El hecho de poner el foco sobre ti para hablar de los problemas de España y para criticar al gobierno de Pedro Sánchez? Pues eso ya lo haces todos los días. La moción de censura la queríais utilizar para intentar maniobrar de la misma manera que en la anterior moción de censura, que es adelantar al PP por la derecha y erigiros como líder de la oposición. No somos nosotros los que criticamos al gobierno, es una maniobra comunicativa y política. Pero es que ni siquiera eso te ha salido bien, porque se te ha puesto en contra. Y una de las pruebas es que en las encuestas Vox baja de manera sustancial. No tiene por qué deberse en sí a la moción de censura, pero si hubiera sido un éxito y hubiera servido para algo, se vería reflejado en algo. Pero no se ha reflejado en nada. No se ha reflejado en absolutamente nada. Por lo tanto, no ha sido un éxito. Incluso me podrías argumentar de, bueno, no ha salido bien, ha habido cosas positivas, ok, te lo puedo comprar, pero un éxito, la palabra éxito no se corresponde con la realidad de lo que ha pasado ahí. Luego, además, os ponéis a hablar de lo que también he comentado antes, ¿no? Tirarle la cañita al PP para el tema de que, claro, no estuvo la moción de censura y el periodista te pregunta, bueno, ¿esto qué opináis y tal? Y enseguida te pones a hablar de los pactos del PP europeo con la extrema derecha en Europa, de tus aliados. Como diciendo, esto se está normalizando, por lo tanto vas a tener que caer aquí. Que esta es otra de las estrategias electorales que está teniendo Vox. Aparte de venderlo todo como un éxito, intentar tapar sus mierdas y criticar al gobierno y bla, 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 intentar normalizar los pactos con formaciones como la suya. Para que llegado el momento, como sabe que el PP tiene posibilidades de ganar las elecciones, que cuenten con ellos para poder repartirse el poder, como ha pasado en Castilla y León, o como casi pasa en Andalucía. Esa es un poco la línea estratégica que parece que lleva la extrema derecha en España. Demócratas suecos, que es un partido que está integrado dentro del grupo de conservadores y reformistas europeos. Y lo mismo ha sucedido en Finlandia, lo mismo ha sucedido en Italia. No se puede uno eludir la realidad de la política europea y nosotros estamos metidos en la política europea dentro de nuestro grupo, que ahora mismo es el segundo grupo dentro de los partidos, países que están representados en el Consejo de la Unión Europea. Ese es el camino que vamos a seguir. Por cierto, que mañana creo que Feijóo se va a Suecia a hablar con el primer ministro. Pues tendrán muchas cosas que hablar. ¿Creen que el PP y el PP de Feijóo tienen ya asumido que van a tener que pactar con ustedes o aún no lo tienen claro? Digo, si quieren gobernar. Bueno, llevamos 3 meses oyendo declaraciones de los líderes del Partido Popular rompiendo con Vox, 3 meses seguidos rompiendo con Vox. Durante este fin de semana hemos oído a Cuca Gamarra diciendo que no tienen nada que pactar con Vox, existen grandes líneas y separaciones. Hemos oído al señor Borja Semper exactamente diciendo que Vox es el adversario. Nosotros tomamos nota de esa ruptura, pero teniendo en cuenta que cuando los líderes del Partido Popular dicen eso, no están rompiendo con Vox, están rompiendo con sus votantes, están rompiendo con la posibilidad, la ilusión, la esperanza de millones de españoles de cambiar el gobierno de Sánchez y antes de eso, pues cambiar los gobiernos municipales y regionales en muchas de las comunidades autónomas. De eso se dijo cuando fue la anterior moción. Estrategia populista de manual. No traicionas al bebé, traicionas a tus votantes que quieren un cambio, ¿no? Es decir, la única alternativa posible es que pactes conmigo. Y se nos olvida que el PP, sí, la derecha... Bueno, esto ya lo hizo PSOE con Podemos. O sea, no es nada nuevo. El partido fuerte intenta fastidiar al débil para que no se desangre, para no desangrarse. Llegado el momento, evidentemente, pactarán. O es muy probable que lleguen a pactar si tienen que gobernar. Pero hay otras alternativas que se nos olvidan de manera bastante, bastante habitual. El PP puede pactar con el PSOE, perfectamente. El PP puede pactar con otros partidos políticos más pequeños y poder dejar fuera a Vox. Lo tiene difícil, pero lo podría hacer. Es decir, se intenta normalizar
que dentro del bloque de las derechas está Vox o está la extrema derecha como una opción política más, y que el otro bloque del bipartidismo está en el bloque de izquierdas y por lo tanto son bloques antagónicos, y unos son los enemigos de España y otros los salvadores de España. Y no es real. No es real, es una falsa dicotomía. Están los partidos demócratas y luego Vox. Están los partidos que defienden los derechos humanos y luego Vox. Los partidos que defienden las libertades civiles básicas y luego Vox. Y ya está. Están los partidos que entran dentro del marco de los derechos humanos, de la Constitución y de lo que más o menos queremos para un mundo mejor, y luego la extrema derecha. Pero ese no es el marco que te intentan vender. Por eso existe un cordón sanitario en Europa, o existía, para que ese marco mental nunca lo olvidáramos. Porque esta gente son los herederos de los que provocaron la Segunda Guerra Mundial, de los que provocaron la Guerra Civil, de los que provocaron el Holocausto. Son sus putos herederos. De los que hicieron que el mundo sea un lugar todavía más miserable. El hecho de que la derecha tradicional comience a pactar con esta gente es una victoria que ni os imagináis. Y sin darnos cuenta lo estamos normalizando. Las derechas. ¿Cómo que las derechas? Están los partidos políticos y estos cabrones. Ya está. No le demos la vuelta. Yo también caigo en eso muchas veces. No, las derechas. Claro, eso a ellos les interesa muy bien. O sea, perdón, eso a ellos les interesa muchísimo. Y por eso señalan los pactos de la derecha en todas partes. No, somos una fuerza política más. Estás obligadísimo a pactar con nosotros. No, perdona. Y lo vimos en Castilla y León también. El PP tuvo la oportunidad de pactar con el PSOE. El PSOE se lo dijo. Y hombre, no, a nadie le gusta que el PP pacte con el PSOE, ni al PP ni al PSOE. Pero en Europa está muy normalizado ese tipo de pactos, precisamente porque hay unos márgenes de los que no te tienes que salir, que son los derechos humanos, y punto y pelota. Y todo lo demás es basura. Pero claro, ellos tienen que entender que no. Hombre, es que estás rompiendo conmigo, pero lo vas a pactar conmigo. Lo peor es que el cabrón tiene razón. Claro. Cabrón dicho de buen rollo, ¿eh? Tiene razón. Pero al final el PP va a caer ahí. Y es que... Sí. Es que además, quiero decir, o sea, totalmente razón en lo que tienes, pero es que el PP... Los problemas que plantea para pactar con ellos es porque quiere diferenciarse ahora mismo en una estrategia populista, pues para ganar el voto, para ganarle el voto al PSOE, ¿no? De ese público más centrista, menos ideologizado quizás, más indeciso, y pues eso se distancia estratégicamente de Vox. Pero sabemos que el PP no tiene un problema ideológico de fondo en muchas cosas con Vox. De hecho, se entienden mucho más Partido Popular y Vox que, por ejemplo, Partido Socialista y Podemos, ¿no? Es decir, jamás se plantearía repetir unas elecciones para no pactar con esta gente. De hecho, allá donde han llegado, no ha tenido problemas. Recordemos que los gobiernos de la anterior legislatura con Ciudadanos, el PP dijo, no, pactamos con Vox, y fue Ciudadanos el que dijo, si está Vox, nosotros no estaremos, ¿no? Y aquí están haciendo un poco la pose, que de hecho, esta pose va a quedar un poco en entredicho en las autonómicas, porque en las autonómicas posiblemente surjan algunos gobiernos donde Vox te exija entrar. Y esa pose de rechazo a Vox no vas a poder mantenerla, ¿no? Pero claro, además esto lo veremos una vez pasen las generales, cualquier cosa de rechazo a Vox se va a romper. Y es que el PP, recordemos que Vox no es un partido como otros partidos de extrema derecha que surge en los márgenes y es ajeno al sistema y todo esto, sino que es parte del PP. Es decir, que el PP hubo una época en la que tenía la extrema derecha dentro y por eso sigue teniendo unos cuadros que a veces son muy radicales, ¿no? Entonces los problemas ideológicos son mucho menores con esta gente. Exactamente. Luego está la, como ha comentado Juanfran, la idiosincrasia y la herencia política de cada país. Que en el caso de España, pues ya sabemos lo que hay. Tenemos un bipartidismo que heredó el franquismo sociológico y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Pero vamos, ya viendo cómo se está rompiendo el cordón sanitario en otros países, pues que llegue aquí, vamos, es cuestión sí. de tiempo. Ah, y me hace mucha gracia lo de Buxade, lo de señalar el tema europeo como espejo en el que mirarse, de no, mira lo que está pasando en Europa. Claro, aquí lo mismo. Si coges las mayores declaraciones de Europa, es lo contrario. Es que nos dejen en paz a los españoles, ¿no? Que Europa vaya por otro lado. Es decir, Europa que haga lo que quiera, pero España es España, tal, y así todo el rato, ¿no? Entonces me parece curiosísimo que ahora no, que ahora sea esto. Claro, porque le conviene. Sí.
moción de censura, donde Pablo Casado estuvo tan duro con ustedes, que en el análisis posterior, aunque se le reconoció por muchos analistas que había sido una de sus mejores intervenciones parlamentarias, que de alguna forma eso no había gustado a parte del electorado del Partido Popular, que prefería no romper diques con Vox. El PP de Pablo Casado votó no en aquella ocasión, y aunque ahora trata de marcar diferencias, lo cierto es que en esta moción de censura se ha abstenido, es un cambio del no a la abstención. ¿Cree que influye este análisis o comentario de que parte de las bases del PP no quieren que el partido rompa? Yo creo que hay millones. La verdad, Xavier, que la cuestión es que hay millones de españoles que tienen la ilusión, la esperanza de desalojar a Sánchez del gobierno y desalojar las políticas de Sánchez en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito internacional, en el ámbito puramente político de la nación española. Y, por supuesto, todo aquello que vaya en detrimento de la posibilidad de construir esa alternativa produce decepción, produce tristeza y produce desesperanza. Y ahora mismo lo que nosotros representamos es la ilusión, la esperanza. Basta ver. Ojo al empleo de conceptos emocionales a tutiplén. Representamos la ilusión, la esperanza, y lo contrario es la desesperanza. Y tú dices, y la tristeza y la no sé qué. Es, hombre, pongo un pelín subjetivo, ¿no? Y además, no tiene, si os fijáis, la pregunta que le ha hecho el periodista no tiene nada que ver con lo que está respondiendo. Le está diciendo, la pregunta ha sido, ¿este cambio que ha hecho el PP de decir que no a luego abstenerse tiene que ver con una manera de contentar a sus votantes? Y él está diciendo que los votantes del PP lo que esperan sí o sí es un pacto con Vox, o que hubiera votado que sí a la moción de censura, o lo que sea. Es decir, está poniendo el foco todo el tiempo en la necesidad del entendimiento de PP y Vox, cuando en verdad la abstención del PP, en fin, se ha podido deber a cosas totalmente diferentes, ¿vale? Pero el foco, esto es una cuestión que también, repito, he comentado antes, el foco es normalizar los pactos con la ultraderecha. Es una de las estrategias clave en estas elecciones, porque saben que es su única manera de tocar poder. Los actos públicos de Santiago durante este último mes, en Canarias, en Zaragoza, en Santander, en Valladolid, llenando auditorios públicos y sin necesidad de falsificar los datos de la presencia, como en el acto de inauguración de Sumar, ¿no?, donde dijo que había 3.000 personas, cuando el propio polideportivo Magariños dice que caben 697, pero que se puede solicitar la ampliación a 1.000 personas. A lo mejor con las sillas en la pista había un poco más. ¿Hacen ustedes una enmienda a la totalidad? Un poco más. Un poco más, no sé. Yo, sí. Magariños iba a ver balonmano, fundamentalmente, cuando jugó el Teucro contra el Atlético de Madrid. ¿Hace una enmienda a la totalidad? No, no voy a comentar los desastres de afluencia que ha tenido Vox en según qué sitios. Sí. ¿Vale? Pero es a lo que vamos. Es que no voy a poner a buscar datos de no, de asistencia tal, porque es una tontería. Es clarísimo que Vox intenta vender todo acto, toda acción política, como una victoria. Sea verdad o sea mentira. Vídeo 22 lo vendieron como una gran victoria, cuando fue un desastre. Un montón de mítines y de actos no os han llenado. Las huelgas o manifestaciones que montan desde Solidaridad no van ni el tato. No van ni el tato. Es decir, un montón de mítines, concentraciones que han hecho en barrios madrileños, o sea, no van ni el tato. Es decir, la presencia de Vox en la calle es casi nula. Y lo vimos en la comparación de la manifestación de por la sanidad a la manifestación esta que hicieron también luego. No me acuerdo cuál era el motivo, pero bueno, también convocada por la derecha y la extrema derecha. No llenaron ni la mitad que la manifestación por la sanidad. Entonces, que me pongas el ejemplo de, no, es que Yolanda Díaz dijo que eran 3.000, pero luego eran no sé qué. Bueno, si tú cuentas todas las sillas y todo lo que puso, a lo mejor eran 3.000, pero igual eran 2.500. O sea, da igual. Es decir, ese ataque que tiras a la izquierda que no falte, así gratuitamente, cuando es que vuestra presencia, vuestra capacidad de movilización es nula. Si salió hasta un vídeo de un tío diciendo que había ido a una concentración vuestra, porque le hayan prometido un bocadillo o una cerveza o algo así, ¿vale? O bebida o sea, pero bueno, eso no lo cuenta. Ha dicho, hay que desalojar a Sánchez porque es un desastre en política nacional, en política económica,
y también en política internacional. La verdad es que también en política internacional lo hace mal Sánchez, lo digo porque hace poco ha estado con Giorgia Meloni, que es una referencia para ustedes, y no se veía, digamos, ni cuando va a ver a Meloni, que están las antípodas de su visión electoral, o cuando va a ver a Ursula von der Leyen, o cuando viaja a otros países, que sea lo peor la política internacional. ¿Usted cree que la política internacional de España con Pedro Sánchez es peor que la anterior? Para Sánchez no sé cómo es, pero para los españoles sí, y si no, que se lo pregunten a los españoles que viven en Ceuta y en Melilla. Pero eso es España. Políticas, no, pero las políticas... Esto es un principio comunicativo también muy utilizado, que es todo el tiempo generalizar, o sea, establecer que una opinión política es compartida por todo el mundo. Esto lo vemos constantemente. Y además es algo que utilizan muchos políticos, no solamente de la extrema derecha. No, no es que las políticas sean malas porque lo pienso yo y sea mi opinión, es porque lo piensa todo el mundo. Y como lo piensa todo el mundo, pues es evidente que lo tengo que pensar yo. ¿Vale? Que es una falacia de generalización brutal. Si tú quieres defender que unas políticas son negativas, aporta datos y argumentos sobre ello. Y da la casualidad de que este gobierno, precisamente en política exterior, no para de recibir felicitaciones de los organismos europeos. Por la OCDE, por la Comisión Europea, por la Unión Europea. También ha recibido críticas, por supuesto, y también tiene sanciones y también tiene problemas. Pero es que cualquier analista político compara la política exterior y cómo era visto el gobierno de España con Pedro Sánchez, lo compara con Mariano Rajoy, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, hasta en el foro de Davos, que es un foro medio hostil, le reconocieron el éxito en el empleo a Pedro Sánchez. Ahora mismo lo acaba de invitar Joe Biden para el mes de mayo, para que vaya a la Casa Blanca, que eso les ha sentado como una puñetera patada. O sea, este gobierno en política internacional, la verdad es que está haciéndolo muy bien, no para recibir felicitaciones de todas partes, y aquí están todo el rato intentando vender un relato, tanto desde Vox como desde el PP, de que este gobierno en materia internacional es un desastre, que de verdad es que es increíble cómo intentan desvirtuar, o sea, cambiar totalmente la realidad, porque es que no tiene ningún sentido ese relato. O sea, puedas quejarte más otro tipo de políticas o menos, pero en lo internacional no tiene ningún sentido. Y ahí siguen, ¿eh? Una búsqueda sencilla, ¿eh? No me quería molestar ni en buscarlo. La presidenta de la Comisión Europea felicita a Sánchez por el cumplimiento de España en el plan de fondos. Son indicadores europeos. Así, creo que hemos sido además el único país, el primer país en recibir ya la cuarta ronda de fondos o la última que están habiendo. ¿Vale? Exacto, es el país que más va a crecer de la OCDE. Es el país que menos está, que ha conseguido salir antes del tema de la inflación. El que menos tasas de inflación tiene. Tenemos inflación todavía, pero en comparación con el resto de los países estamos de lo más bajo. Es decir, en todos los indicadores, en todas las cuestiones, que luego podemos valorar si es positivo o negativo. Pero vamos, ostras, es que yo lo que siento es que con este gobierno España cuenta algo. Es que con Rajoy era todo basura. Es que a Rajoy parecía que le tomaban el pelo. O que no se le ocurraba lo suficiente. O a sus ministros. Y mira que aquí hemos tenido, con Zapatero tuvimos un ministro de exterior que era un manta. O sea, que lo hacía fatal. Vale, no es una cuestión de que sea el PSOE. Y de hecho Zapatero en política exterior, vamos, hicieron con él lo que quisieron a partir de la crisis. Pero justamente Pedro Sánchez, ostras, lo de la excepción ibérica para el tema de lo de la factura ha sido aplaudidísimo. Y podría poner más ejemplos si nos ponemos a buscar. Entonces, pero es que el problema es que no te lo argumenta. O sea, yo he dado argumentos. 3-4 felicitaciones, 3-4 indicadores que los podéis buscar. Pero ¿qué argumentos está dando Jorge Buxadé para decir eso? ¿Para decir que es un desastre para todos los españoles? Que se están teniendo con el gobierno, con Marruecos, el giro brutal en toda la política con el norte de África. En tema de política exterior, él se centra en Marruecos y en los pactos que ha tenido España con Marruecos para arreglar diferentes cuestiones, ¿no? Entre ellos la política migratoria. Que es verdad que aquí es una cuestión... Muchas gracias, Mero85, por renovar tu suscripción. Ya llevas un año con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a seguir. En materia de política exterior, es verdad que los acuerdos a los que está llegando España con Marruecos son criticables. De hecho, bueno, ha habido ahí desde la izquierda se ha criticado mucho también, sobre todo por el tema del Sáhara, el tema de las políticas migratorias y demás. Pero es que la extrema derecha intenta argumentarlo por la parte de que así va a entrar más inmigración, presentando la inmigración como un problema, cuando precisamente ha sido todo lo contrario.
la tasa de migración y el saldo migratorio se ha ido reduciendo en los últimos años. Ha habido un pico de aumento, pico de reducción, pero el último año, último dos años. Sí, creo que desde 2019 a 2023, 22, creo que el saldo migratorio ha sido de unas 200.000 personas. Y creo que ha crecido en España la población, el crecimiento real, un millón, medio millón aproximadamente, en 4 o 5 años. Evidentemente, ha habido más muertes que nacimientos, creo que el último año, 2022, en algunos semestres, y es la parte de saldo migratorio la que ha compensado un poco ese crecimiento, pero ha habido años de crecimiento negativo incluso. Y entonces, el tema este de no, es que pasas con Marruecos para que nos invadan, o sea, es de la retórica esta de la invasión, ¿no? De la invasión marroquí, ¿qué dices? Pues es que, además, es justo al contrario. Es decir, esta política con Marruecos no tiene mucho sentido, ¿vale? Es decir, es una política donde hay muchas concesiones hacia Marruecos, o desde nuestro punto de vista parece que hay muchas concesiones, y lo único que le da cierta explicación es de que se usa Marruecos para generar un muro con África y con los migrantes que vienen por esa vía para que no pasen. Es decir, y que esto se financia desde España y desde la Unión Europea. Es decir, tú te encargas de nuestro problema migratorio formando un muro, que además es terrible todo lo que se hace en Marruecos, y yo me libro de ese problema. Es decir, es lo único que explica en parte todas estas concesiones. Y justamente ellos nos señalan lo contrario, ¿no? De gracias a esto viene más gente. No, gracias a esto viene menos gente. De hecho, el Partido Popular, si os dais cuenta, en las concesiones que hace el PSOE a Marruecos, no suele criticar las concesiones. De hecho, fue Feijóo a reunirse con, si no me equivoco, con un ministro marroquí y decir que son totalmente leales a las relaciones que tienen, y Cuca Gamarra diciendo que Marruecos no es una dictadura también, que quiero decir, que están en la misma línea. Es decir, si vosotros gobernaseis, gente de Vox, el Partido Popular está en la misma línea a hacer concesiones porque quieren usar a Marruecos como muralla contra la inmigración, y esta gente lo sabe y se aprovechan, ya está. Correcto. Tu posición respecto del pacto de asilo e inmigración, que es uno de los documentos o el conjunto de documentos más importantes que tenemos para el final de la legislatura en el Parlamento Europeo. Por supuesto que las políticas internacionales de Sánchez, sus socios y aliados, el que Zapatero e Irene Montero estén en el Grupo de Puebla y sean los principales aliados de esas narcodictaduras de América del Sur, por supuesto que es una nefasta política internacional. Vaya tela. ¿Narcodictaduras? O sea, ahora mismo en América Latina casi todos son gobiernos de centroizquierda. Tenemos a Venezuela, que está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Está Cuba, que está el régimen castrista. Si me apuras, en Guatemala, Daniel Ortega, que se ha ido a lo mejor un poquito la mano a algunas cosas, por decirlo suavemente. Y ya. En el resto están gobiernos de centroizquierda. Lo que pasa, el rollo este del foro de la Puebla, que son teorías de la conspiración que no van a ningún lado. O sea, estos grupos que hay en América Latina donde se reúnen políticos de izquierdas, o sea, el poder real que han tenido es cero. O sea, dime, ¿qué resoluciones o qué políticas se han llevado a cabo desde el foro de la Puebla? ¿Y por qué es malo que el gobierno de Pedro Sánchez se relacione con esos partidos? Que no se relaciona con esos partidos porque sí, sino porque está en el gobierno. O sea, dime, ¿qué tiene de malo exactamente? En cambio, que tú gastes, bueno, que tu partido gaste ingentes cantidades de dinero en crear una cosa llamada la Carta de Madrid y se vaya por ahí paseándose con la extrema derecha para intentar apartar a esos gobiernos democráticamente elegidos, eso te parece súper bien. Y por ejemplo, de Atlas Network no dices nada. Y de las cuentas falsas, bots y campañas de guerra sucia que se han llevado a cabo a través de redes sociales por parte de los aliados de Vox, como Bolsonaro, tampoco decís nada. No, es que la política exterior de España, del gobierno de España, es nefasta porque, joder, es que se reúne con gobiernos de América Latina. Claro, como son de izquierdas, pues no hay que reunirse con ellos. Dime qué dictadura hay en América Latina que sea de extrema izquierda. Dictadura de verdad. Me puedes hablar de Cuba, que es un régimen autoritario. Eso te lo puedo... Mira, te lo puedo hasta debatir. Te lo puedo hasta medio comprar. Venezuela, es verdad que ha hecho cosas malas, criticables,
Lo podemos debatir. Guatemala lo mismo. Por ejemplo, de Honduras aquí nadie dice nada. De República Dominicana aquí nadie dice nada tampoco. De Colombia tampoco, ¿eh? En Colombia, un país prácticamente récord de asesinato de sindicalistas. Con El Salvador están locos, es un nuevo Mesías ahora. O sea, es que aquí hay una doble vara de medir. Sí, sí, sí. Es increíble. Ostras, aparte que... También con el golpe de estado de Bolivia. Claro. También es una dictadura Bolivia. Que, vamos. Es que además, él por narcodictadura ni siquiera te está señalando a Cuba y Venezuela así tal. Es que está hablando en general de los países, ¿eh? Es decir, está hablando de la mayoría de países democráticos, totalmente democráticos, con elecciones limpias, donde habéis gobernado hasta hace nada, que ahora son narcodictaduras, ¿vale? Y esto lo utilizan mucho. Generalmente los narcos de esos países suelen estar con los vuestros, con la gente que apoyáis vosotros. Uh-huh. Además, es muy gracioso que habléis tanto como el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla, como ha dicho Adrián, que el Foro de Sao Paulo era una reunión de las izquierdas de América Latina, que siempre se ha caracterizado por ser muy poco ejecutivo. Es decir, era un foro para decir qué estrategias hacían en común, o sea, qué habían hecho, y si hacían algo en común. Y generalmente nunca se ponían de acuerdo porque las estrategias eran muy diferentes entre países. Y el Grupo de Puebla es mucho menor que eso, porque el Foro de Sao Paulo era muy amplio, con muchos partidos y un montón de gente. El Grupo de Puebla tiene 158 miembros. Suele ser sobre todo pues prácticamente un grupo de notables que se reúnen pues a hablar de ahí, qué se puede hacer y tal. Es todavía menos ejecutivo que el Foro de Sao Paulo. Y vosotros lo pintáis como, oh, vaya, todo lo que está pasando por ahí. En cambio, vosotros os reunís en forums con toda la extrema derecha global. Si vuestra, la mayor red internacional entre partidos a día de hoy es de la extrema derecha. Tienes que explicarnos qué hacéis teniendo una delegación del ECR Group, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, en América Latina, en la que estáis tú y Germán Terch, que sois los vicepresidentes para América Latina. ¿Qué hacéis? Porque os reunís allí con la mayoría de la derecha y de la extrema derecha de allí para coordinaros. Y no podéis hacer foritos por allí. Y tienes un periódico que habla sobre todo de América Latina. Hay que decir, aquí el único que está intentando utilizar el dinero de los españoles para influenciar a otras regiones, imponer su ideología y reunirte con la extrema derecha global eres tú. Y señalas como que eso lo hacen los demás y que encima lo que hacen los demás es malo, porque es terrible. Que es una broma, Buxade. Sí, nada que añadir al respecto. Por no mencionar que calificarlo todo de narcodictadura es un pelín racista, ¿eh? Como si todos los países hubiesen mafias y las mafias estuviesen en el gobierno. Pero por ejemplo, dime qué mafias de la droga hay en Cuba, gobernando. Dime una. Dices, en México, que pueda haber ahí alguna influencia, venga, te lo puedo medio comprar. Que ahí sí que tienen problemas con ese tipo de cosas, pero en Cuba. En fin, vamos a seguir. Y que los españoles merecen que recuperemos la senda del sentido común en nuestra política. Por supuesto, forjando alianzas necesarias para la defensa de la frontera sur con el gobierno de Italia, con el gobierno de Grecia, que son los que estamos sufriendo esa inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Citaba usted los casos de Ceuta y Melilla. El presidente Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que no es del PSOE, es del Partido Popular, ha reconocido, sin embargo, que para la ciudad le interesa la actual política internacional o relaciones con Marruecos que tiene el país, nuestro país. Sí. Justo lo acabas de decir. Con el Partido Popular, ¿vale? Justo lo acaba de comentar el presentador. Este presentador me gusta. Más o menos. Claro. Sí. Y supongo que porque estará encantado de la marroquinización de Ceuta. Sospechoso de... Estará encantado de la marroquinización de Ceuta. ¿Me puedes explicar qué es la marroquinización de Ceuta? En todo caso, llevamos a cabo la españolización de Ceuta y Melilla, en todo caso. En todo caso, en fin, es que la marroquinización de Ceuta está de acuerdo el PP. Pues no pactes con ellos, joder. De ser ni social bolivariano ni socialista, es alguien del PP toda la vida que entiende que la relación ha mejorado, el tráfico en la frontera se ha mejorado y que ahora, digamos, está un poco más contenido o mucho más contenido el problema migratorio con Ceuta y con Melilla. Lo que me cabrea de esta entrevista es el marco del debate. Porque es cierto que el acuerdo con Marruecos ha mejorado el control de las fronteras. Eso es cierto. Ahora bien, esto siempre desde el punto de vista
de que la inmigración o el hecho de que las personas migren de Marruecos a España sea en sí mismo un problema, que es el enfoque que están teniendo todo el tiempo, que es lo que quiere la extrema derecha. Aquí da igual que la extrema derecha tenga o no razón con el tema de Marruecos. Aquí lo que está sucediendo es que se está hablando del problema migratorio precisamente como si fuera un problema, en lugar de hablar de la inmigración como una fuente de oportunidades, una fuente de cuestiones positivas que se pueden aportar a España, como diversidad, lenguas, trabajadores y un largo etcétera. Es decir, siempre que se habla de la inmigración, o casi siempre que se habla de la inmigración o de las personas que emigran, se enfoca como si eso ya per se fuera un problema. Y eso es lo que consigue la extrema derecha. Entonces, da igual que aquí Buxadé tenga o no tenga razón con el tema de Marruecos. Hombre, a ver, mejor que no la tenga. Pero claro, aquí estamos asumiendo entonces que el hecho de que Marruecos y España lleguen a un acuerdo para controlar mejor las fronteras es bueno para Ceuta, para Melilla y para España. Y sin darnos cuenta, contradiciendo a Buxadé, parece que nos pongamos a favor de que se controlen más las fronteras. Sí. O de que venga menos gente. ¿Y eso por qué es positivo? Es decir, ¿por qué la palabra inmigración va asociada a la palabra problema? Sí. Eso es lo que termina consiguiendo, ¿no? Esta imposición de un marco de debate muy concreto y del que ya no te puedes salir, o del que cuesta mucho salirse, o del que estás y no te das cuenta. Y eso ya es una victoria. Entonces, mucho cuidado con estas trampas, porque cada dos por tres nos la ponen. Y obviamente, como por ejemplo, cuando en un debate político, ¿no?, el bloque es, ¿qué está pasando en Francia? Inmigración y delincuencia. Y dices, bueno, podemos hablar de lo que tú quieras, pero si el debate ya es, ya el marco del debate ya es inmigración y delincuencia, tú me quieres orientar muy claramente hacia una cosa, y además, junta los dos problemas. ¿Qué te parece si en vez de inmigración y delincuencia hablamos de pobreza y personas migrantes? ¿Vale? Es decir, ¿qué te parece si en vez de delincuencia hablamos de delincuencia y pobreza? Porque a lo mejor nos sale que en las zonas más pobres hay más delincuencia, posiblemente. ¿Sabes? No me quieras poner tú el marco del debate y luego me digas no, que vamos a debatir. ¡Qué mentira! Correctísimo. ¿De verdad lo dice esto, Xavi? Jesús, no, 222. Se deshace que elogios 200, cuando va Pedro Sánchez para allá. 222.000 inmigrantes ilegales en los poco más de 4 años de Pedro Sánchez han entrado en territorio nacional, que es como mucho toda la población de Granada. Es como si de repente en Granada, en Badalona, sí, pero, de hecho es Cartagena, Oviedo, 220.000 inmigrantes ilegales de repente entran. ¿Eso es una política internacional de contención? Sí. ¿De verdad? ¿De qué estamos hablando? Que la mayoría de cuando llegó el coronavirus, Marruecos cierra la frontera. No se asumen las órdenes de expulsión y de devolución, de retorno voluntario de los inmigrantes ilegales que son detectados, detenidos y ordenada su expulsión por la Administración General del Estado. No, no, yo solo digo, usted lo dice que, cuatro si años. Si el señor Vivas quiere pactar con el Partido Socialista. Aquí lo que está obviando este señor es que la mayoría de los inmigrantes en situación irregular en muchas ocasiones son devueltos a sus países o internados en centros de internamiento de extranjeros. Y cuando se detecta de qué país son, son devueltos. Y 200.000 personas a lo largo de 4 años, por no mencionar los que se van. Es decir, estás hablando de la entrada, no del saldo migratorio. Es decir, ¿cuánto suponen realmente para la población esa cantidad de migrantes a lo largo de 4 años? Te centras en la cifra que quieres, que aún así, 200.000 migrantes a lo largo de 4 años, no es mucho, ¿eh? ¿Cómo? Somos 47 millones de españoles. Bueno, 47 millones de personas viviendo en España. Es que es como la población de Granada, sí, bueno, y como 10 veces mi pueblo, que si nos ponemos así. ¿Te imaginas todos esos en tu pueblo? Ya, pero es que no están todos en mi pueblo. Es que, claro, ¿te los imaginas todos en tu casa? Pues, claro, pero no. No, están repartidos, más o menos. Evidentemente, se quedarán donde más fácil les convenga. Pero es que, como no, es que 2,5 millones de refugiados de Siria a Europa. ¿En Europa cuántos somos? ¿200 millones? ¿El 0,1% de la población? ¿Un 1% de los que vienen? Joder, es perfectamente asumible. ¿No le está toda la España vaciada? Mira, los 200.000 todos para Castilla y León. Es que de verdad, es que es ridículo. Y aparte de eso, es el tratamiento que se da, ¿no? Porque fíjate lo que ha dicho Buxadé, que 200.000 inmigrantes en 4 años, eso es una locura, eso no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Pues bueno, en Polonia son 1,5 millones de refugiados ucranianos, en Alemania 1 millón, en República Checa 500.000. Ahí no hay lío. Ahí, puertas abiertas. Que venga quien quiera.
¿Vale? Está claro que la situación no es la misma, ¿no? Pero que el tratamiento no es de criminalización, no es de que van a romper tu sociedad y que van a sustituirla y no sé cuántas chorradas. Y hablamos de un volumen de gente mucho, mucho mayor. España, 160.000 en un año, ¿eh? No parece que vayan a romper España. Es que... Porque son blancos. Cabo, y las trampas que utilizan, que es que es una cantidad, de verdad, 200.000 en 4 años, es una cantidad baja de personas. Pues lo diga, bueno, a los ceutíes. Es del PP. Usted dice que en los últimos 4 años, en algunos hubo, en esos 4 años, llegadas de hasta 10.000, que fueron en su inmensa mayoría devueltos al país magrebí. Y hoy es cierto que en los últimos meses... Son los del ministerio. Pero entonces, si tiene datos del ministerio, en los últimos meses ha bajado un 80%, 75% la llegada de inmigrantes desde las costas mauritanas o marroquíes, tanto a Ceuta y Melilla como sobre todo a Canarias. Son datos que, si usted maneja los del Ministerio del Interior, los manejo tendrá que tenerlos. Perfectamente, y también sé que el Ministerio del Interior... Ya lo ha dicho el periodista, no lo tengo que decir yo. Vale, ya está. Los datos son esos. Aún no ha dado datos reales de lo que se produjo en el año 2021, porque seguimos sin tener una información fiable del asalto a la frontera en Ceuta. Hoy es día de encuestas. Las han mirado. Habla evidentemente de lo que pasó con el conflicto diplomático de Marruecos, donde Marruecos dejó de vigilar las fronteras y entraron un montón de personas y la inmensa mayoría fueron devueltas, por no decir todas, ¿vale? Que Vox fue allí, Ceuta, a marcarse el speech... Es que es increíble. Montaron un cirio para nada. Claro, le dan valor, las critican a todas por igual. Por ahí está diciendo, en el chat está diciendo una cuestión muy interesante, que de todas las personas migrantes que vienen, no todas son de África, es una cuestión que se me ha olvidado comentar. Que de todos esos datos que estamos comentando son datos en bruto de todas las nacionalidades. Y la inmensa mayoría de las personas que vienen a España a emigrar son de Europa o de América Latina. Exacto. Y hay una parte, o hay un porcentaje mucho más reducido, de, bueno, claro, antes he dicho yo el dato de 100.000 personas o 100.000 personas de saldo migratorio, pero claro, el porcentaje de personas de Marruecos, que de ese dato que yo he dicho, es los 10.000 o 20.000 o así que he dicho el presentador. Es que, por ejemplo, solamente con datos de 2020, ¿no? En España, de población de Marruecos, habían como 785.000, ¿vale? De América Latina, yo estoy viendo que más o menos estaría entre los 2 millones y medio, 3 millones de personas. Más cerca de los 3 millones que de los 2 millones y medio. Y de esto se calla. Es que es muy gracioso que señala que el gran problema es la inmigración africana. Porque realmente es eso, ¿no? Lo que quiere llegar. Y la inmigración africana es minoritaria en el bloque de la inmigración. Es decir, es uno de los bloques, es uno de los bloques grandes, pero que es pequeño. O sea, tenemos mucha más inmigración, por ejemplo, de Europa. Es decir, hay casi la misma cantidad de inmigrantes marroquíes que rumanos en España. Entonces, claro, pero él te pone... eso no te lo dice y además es muy curioso porque de la inmigración de África, que es muy pequeña, echa pestes, ¿vale? Pero pero ellos quieren potenciar la inmigración con América. O sea, que quiero decir que encima toman por tontos a su electorado. Es muy absurdo. ¿Qué valoración hacen, por ejemplo, de las encuestas que hemos conocido hoy? De 3 casas demoscópicas. Pues ya, justo antes de entrar yo aquí, pues he oído las valoraciones y yo creo que la conclusión más clara es 3 medios, 3 encuestas, 3 resultados distintos. Y curiosamente, los resultados de las encuestas coinciden con el sesgo ideológico de la línea editorial del medio. O sea, que la razón es de Vox. El país da la mayoría al Partido Socialista y el resto dice que no. Unos dicen que la Vox se refuerza, otros que la moción de censura refuerza PSOE. De verdad, nosotros la encuesta lo repetimos permanentemente, Xavier, y lo sabes. La encuesta real es la que hemos vivido, pues yo he estado y he tenido el lujo de poder estar en Sevilla en esta Semana Santa, es la encuesta que ves en la calle con todos los que te has cruzado y esta es la realidad, la gente que se acerca con normalidad. La encuesta real no es la que pregunta a 1.000 personas al azar en toda España, es la experiencia que yo vivo particular de cuando yo voy por la calle. Ojalá Buxadé, joder, ojalá, tío, porque entonces quiere decir que la izquierda va a ganar las elecciones de calle. Ojalá, ojalá, pero no, la realidad es que un estudio bien hecho es mucho más representativo que tu experiencia, porque al fin y al cabo un estudio es la suma objetiva y pormenorizada de las experiencias para una valoración completa. Y lo que no has dicho es que de todas esas encuestas, en todas, Vox baja en escaños. En todas. Es decir, Vox va mal en las encuestas. Eso no quiere decir que no vaya a tener una buena representación, seguramente la tenga, pero va a bajar. Es decir, Vox ha alcanzado ya su techo electoral. Parece que ha alcanzado su techo electoral. Y desde entonces, ¿qué sucedió en Andalucía? Y desde entonces, con alguna excepción, las encuestas dicen que vais hacia abajo. Está, no pasa nada. ¿Vale? No me pongas aquí, no, cada línea editorial, cada encuesta de cada línea editorial, es verdad, hay ciertos sesgos. Pero la tendencia es clarísima.
El PP está subiendo, el PSOE bajando o manteniéndose, con algún altibajo. Unidas Podemos y Sumar, un poco lo mismo. Parece que Podemos baja, que Sumar sube, que en conjunto parece que baja, a veces parece que sube, que Ciudadanos desaparece y que Vox baja. Y que el PP está absorbiendo el voto de Vox y el voto de Ciudadanos. Que no tiene más historia. Ya, en el chat estáis diciendo. Dice que la encuesta coincide con la línea editorial del medio. El país da como ganador al PSOE y el resto al PP. Acaba de decir que la mayoría tiene la línea editorial de derecha. Sí, se la ha escapado. Y te dice, seguid adelante, manteneos fuertes y no cedáis. ¿Pero de verdad cree que las encuestas demoscópicas se juegan en su prestigio en función de lo que le pide el medio? Es decir, ¿usted cree que la Razón, por ejemplo, no, quiere que... No, por el CIS. No, pero es que el CIS no es un medio de comunicación, pero tampoco es una casa demoscópica privada. Pero, por ejemplo, ¿la Razón usted cree que ha condicionado el... escuchándolo, lo he interpretado en sus palabras, la encuesta para dar más a Vox? Yo creo que las empresas encuestadoras tienen su prestigio, pero en la medida en que, como hagas el sesgo de las personas que identificas, las preguntas, etcétera, luego hay una cocina de esas encuestas, esto lo conocemos todos, y yo solo digo, curiosamente coincide con la línea editorial de los medios. En Madrid, por ejemplo, escenario actual, Ayuso está, pues tres le faltarían más o menos para la mayoría absoluta. ¿Se lo van a dar sin entrar en el gobierno? ¿O van a exigir, o ha cambiado desde Castilla y León la forma de afrontar Vox su colaboración con el PP en gobiernos regionales o municipales? Bueno, el gobierno de Castilla y León es un ejemplo perfecto de que Vox puede mantener las convicciones con una buena gestión y formar parte de un gobierno de coalición con el Partido Popular. Lo que suceda el 29 de mayo no depende, ni lo puedo yo decir yo ahora, y el político que quiera decirlo pues se está engañando. Hay que esperar a ver dónde nos ponen en este caso los madrileños, dónde nos ponen los segovianos, dónde nos ponen los valencianos, porque hay que esperar el resultado de esas elecciones y en función de eso veremos. Lo que, oyendo a Cuca Gamarra y al señor Sempere este fin de semana, parece que no quieren pactar con Vox. Y son ellos los que tienen que explicar claramente cuáles son sus socios preferentes para conformar un gobierno. De todo lo que ha dicho, yo creo que esto es lo más sensato. Él dice no mojarse, no pronunciarse, de bueno, esperaremos a las elecciones y luego tomaremos una decisión. No te digo ni que sí ni que no. Pero cuando acaba, le echa el lazo al PP otra vez. De bueno, parece que los que no quieren son ellos. Nosotros estamos dispuestos. Y el PP, el gobierno de PP y Vox en Castilla y León es un ejemplo de que se puede, ¿vale? Es un discurso bastante moderado, una posición bastante moderada. Normal cuando vas perdiendo, cuando estás bajando. Hasta aquí... nada que no podía hacer otro partido. Eso sí, me vas a permitir que te diga que de buena gestión en Castilla y León, poquito. Nada, ¿eh? me lo vas a permitir, Buxadé, que Castilla y León, poquito. De chiste. ¿Vale? De chiste. Lo que está pasando en Castilla y León. Con la gestión del tema de los incendios, donde los bomberos pidieron directamente al gobierno que interviniera porque lo mostraba un desastre. El concierto patochada solidario que queréis hacer para recaudar dinero, un puñetero desastre. Y luego mintiendo a vuestros votantes de manera descarada, aumentando el gasto en cuestiones políticas. Un puñetero desastre lo de Castilla y León, Buxadé. O sea, sí, es ya el ejemplo perfecto de por qué el PP no debería de pactar con vosotros lo que está pasando en Castilla y León. El ejemplo perfecto. Sí. Te digo que por nosotros, por nuestra parte, muy mal porque estáis gobernando, pero muy bien porque habéis puesto al más inútil que teníais gobernando. Es decir, es que es un tío que cobra 80.000 pavos y que no hace nada bien. Es que decir, ni montar cosas solidarias. Aparte de que eso es una malísima idea de la administración, ni eso sale bien, que tuvo que transformar el concierto solidario y benéfico en un concierto normal y corriente porque iba a ser otro fracaso como la anterior medida. Y eso, y decir tonterías, pero tonterías, ni siquiera tonterías para llamar la atención que ponen el foco, sino tonterías sobre si el CO2 hay que pensar si realmente es malo o bueno o tal. Y dicen, eso no depende de tu percepción subjetiva, Buxadé. Entonces, ya te digo, o sea, por mí que lo mantengáis unos cuantos años más ahí viendo por qué generalmente solo duráis a veces 4 años en un sitio gobernando la extrema derecha, porque sois muy malos gestionando. Madrid, en el ayuntamiento ni en Madrid, en comunidad autónoma, se han aprobado en los últimos tiempos presupuestos. Ustedes están colaborando desde fuera. Esto quiere decir que, por mucho que se diga ese ticket PP-Vox, en el gobierno también sería complicado. Es decir, si no han sido capaces de pactar presupuestos en estos 2-3 años, ¿qué va a pasar en los próximos 4? También van a tener que prorrogarlo si sigue gobernando el Partido Popular, con ustedes o sin ustedes. Le preocupa que el Partido Popular no apruebe sus presupuestos. Mire, nosotros hemos aprobado los presupuestos durante esta legislatura y estos últimos presupuestos nos han aprobado porque el planteamiento político de Vox, las exigencias de Vox, las solicitudes de Vox, las reclamaciones de Vox, las enmiendas de Vox, el planteamiento político de Vox no se ha visto reflejado en esos presupuestos. Ahora la cosa está calmada, Buxadé, pero lo de Andalucía ha sido una risa. No ha explotado más
Quiero decir, las elecciones ahí se volvieron a... O sea, salisteis de ahí y os salió mal en buena medida por vuestra manera de hacer política en Andalucía. O sea, fue un puñetero desastre. O sea, el Partido Popular de ahí se quejaba de lo malos que erais negociando. Que sí, que a lo mejor, evidentemente, ellos son vuestros rivales y lo que van a decir no va a ser bueno. Pero que no había manera de sacar unos presupuestos ahí. Estáis todo el rato a la cresca, cada dos por tres. Y al final, por supuesto, en cuanto han podido, se han librado de vosotros. Que es normal, es que es normal. El pato en Andalucía siempre parecía que iba a estallar por los aires. Por la cuestión de los presupuestos. Porque queríais meter ahí vuestra cuestión ideológica. Y aún así conseguisteis arrancar dinero público para vuestros chiringuitos antiabortistas. Que eso sí que son chiringuitos, de verdad. Y para un montón de estupideces, de recortes y de historias. Y aún así, es que... es que todo lo que pasó después se veía venir. O sea, el Partido Popular, en cuanto pudo, pues es que lo decía. Es que, en cuanto podamos, nos deshacemos de esto. Porque es que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Y así pasó. Por no hablar de la gente que... Los diputados que se fueron de vuestro partido. Casi todos los... Es que menudo desastre de partido Vox, de verdad. Y por tanto, en la medida en que entendíamos que esos presupuestos no eran los mejores para los madrileños, pues no se ha votado a favor. Y ya está, no hay más. No, se lo digo porque critican ustedes mucho la falta de sintonía o sincronía del gobierno central, donde hay un gobierno de coalición y sin llegar a la mayoría absoluta, que sí ha sacado adelante los presupuestos en tres ocasiones. Digo, si esto choca un poco con que en Madrid, donde hay un gobierno monocolor apoyado por ustedes, no se hayan aprobado en el último año los presupuestos, e incluso hemos escuchado, o yo lo he escuchado, a lo mejor lo he interpretado mal, a propia presidenta Díaz Ayuso diciendo que rompe con el Partido Popular. Sí, sí, ya le he dicho, he empezado diciendo que llevamos tres meses oyendo la ruptura con Vox por parte del Partido Popular. Nosotros demostramos que se puede conformar un gobierno de coalición y lo hemos dicho, el ejemplo del gobierno de Castilla y León con el señor Mayueco y Juan García Gallardo es un ejemplo de cómo se pueden hacer políticas en favor. Lo vamos a dejar aquí porque lo demás es muy redundante, lo digo, bastante, bastante, bastante redundante. Pero para que os hagáis una idea, es decir, lo que está aquí argumentando este señor es que Vox está disponible y es súper guay pactar con ellos y llegar a acuerdos, porque es lo que le va a interesar ahora. Sin embargo, la realidad es que o bien ha sido incapaz de llegar a acuerdos, o bien, de gobierno me refiero, o ha sido incapaz de llegar a acuerdos para aprobar políticas, o cuando ha llegado a algún tipo de acuerdo ha sido un desastre. Es un desastre, o han mentido, o han llegado a cabo políticas que no han prometido, o les han salido o han tenido que expulsar a diputados por discrepancias internas. Siempre ha habido problemas con Vox. En cambio, ellos que no paran de criticar al supuesto gobierno Frankenstein, de es que siempre se están matando, es que siempre están discutiendo, es que la división de la izquierda, la realidad es que ha sido el gobierno que más leyes ha aprobado, en prácticamente, comparando legislaturas de años pasados, aprobando los presupuestos sin ningún tipo de problema, llegando a acuerdos, contentando a todos los grupos parlamentarios, sacando leyes adelante. Por supuesto que ha habido discusiones, ha habido conflictos, hombre, claro que sí. Y ha habido algún tirón de orejas y algún dardo envenenado, por supuestísimo. Pero vamos, en comparación, lo de Ayuso y Vox en Madrid, vamos. Por supuesto, todo esto puede obedecer a muchas lógicas electorales. Pero es que no solamente lo hemos visto con las elecciones a la vuelta de la esquina. Lo hemos visto a lo largo de todos los años. Y lo de Castilla y León no salta por los aires porque mira, pero vamos, es tristísimo. Lo de la extrema derecha en España es tristísimo. Es que en otros lugares aún saben gobernar. Por supuesto, no haciendo políticas que a mí me gusten, pero era pocos. Pero bueno, en algunos sitios ahí están. Con pactos que han aguantado. Bueno, sí que verdad, en Países Bajos rompieron el acuerdo. En Finlandia rompieron en su momento el acuerdo. Pero por supuesto, mal. Pero bueno, oye, ahí han estado y en algunos sitios han estado años. Mira, en Hungría y Polonia ahí están. Aunque en Polonia les va fatal. Te pones a rascar y sale un montón de mierda, eso es verdad. Pero es que Vox se lleva la palma. Quiero decir, que se lleva la palma en este sentido. Sí, es un desastre, si es que es lo que comentan, ¿no? En Murcia, que tenían 4 diputados, ya creo que tienen 3. O sea, creo que tienen 1. Los otros 3 están fuera del partido. Es que al final es absurdo lo que quieren hacer la gente que tienen, los autoritarios que son, que hacen que los suyos se vayan. Y lo de la incapacidad de hacer pactos con el PP, es que es ridículo. Es que es justo lo que decía, están siempre como si el gobierno Frankenstein, la división de la izquierda, y en la mayoría de sitios que solo tienen que ponerse de acuerdo ellos y el PP, no son capaces de ponerse de acuerdo. Y ahora, el cambio de Buxade, ¿eh? Aquí ya han dejado de lado lo de la derechita cobarde, ¿eh? Ahora están, no, hombre, nuestros aliados del Partido Popular, hombre, hay que pactar, ¿por qué nos odian? Es de risa.
Sí, aquí vemos un poco, en este desmontando a la ultraderecha, que soy un poquito diferente, espero que os haya gustado también este comentario, reflexión y desmontando algunas tonterías que se han dicho. Vemos cuál va a ser una de las estrategias básicas. Por supuesto, seguir atacando al gobierno, todo lo que pueden y más, seguir incidiendo en las divisiones internas que tiene la izquierda, para ponerlas como lo puñetero peor, seguir vendiendo todas sus derrotas y todas sus posturas ideológicas como lo mejor y como victorias, a pesar de todo, enterrar al máximo cualquier tipo de discrepancia interna, cualquier tipo de acción política malograda, como el tema de la moción de censura, por ejemplo, y por supuesto intentar venderse como una opción institucional. Es decir, vemos que están abandonando un poco ese discurso antisistema y antipolítico para presentarse como una opción válida que les permita acceder al poder mediante pactos con el Partido Popular. Es decir, esta táctica que hace muchas veces la extrema derecha de moderarse previamente a las elecciones para no asustar al posible electorado que pueda cambiar el voto, presentarse como una opción viable y al mismo tiempo seguir siendo agresivos contra sus rivales políticos. Pero ahora sí que es verdad que cuidar mucho más. Lo vimos también en la entrevista que en la semana pasada, en la entrevista que desmontamos de Abascal, cómo el tono ha cambiado, es decir, los pilares siguen siendo los mismos, el discurso sigue siendo el mismo, las ideas las mismas, pero el tono, el foco y los pilares principales y las prioridades han cambiado, ¿vale? Ya no hay un ataque descarnado al PP como había antes, por ejemplo. Se diversifica el discurso, ya no se trata solamente de atacar todo el tiempo a la izquierda, sino de posicionarse con respecto a otras fuerzas políticas, que es lo que buscaban también con la moción de censura. Es decir, vemos una estrategia mucho más electoralista de lo que veíamos antes. Sí, claro, están en un momento de retroceso, tanto hasta cierto punto hay cosas que son coherentes, pero por otro lado es que es descarnado. O sea, descarnado ese intento de presentarse como una opción viable, que es una cuestión que hemos criticado siempre, y cómo intentan imponer varios marcos, que son el mismo de la inmigración, que nunca falta, el gobierno que hay ahora es lo peor, y el de que ellos, pues bueno, son una opción política más. Que son marcos que hay que desmontar, por supuesto, porque no son reales, entre otras cuestiones. Y hasta aquí desmontando la ultraderecha y el programa de hoy, que espero que os haya gustado, que se ha alargado, bueno, no mucho, 4 horas y media, un poco en la media, ¿no? Un poco más, solamente que como hemos empezado más tarde, ya te digo, hemos tenido problemas con la primera parte del directo por el invitado. Nada, yo espero que os haya gustado. La verdad es que hemos estado muy cómodos y muy cómodas con Basilio. Nos hemos salido un poco del tema, la verdad, pero hemos tocado muchos puntitos, ¿no? Hablando de todo lo que pueden pasar en las próximas elecciones. La gente ha participado mucho, nos hemos reído, hemos tenido un poco de salseo, ¿no? Que siempre está bien. Y yo creo que ha sido muy entretenido, la verdad. Luego, pues bueno, la actualidad, que siempre estamos enterándonos, ¿no?, de qué ocurre alrededor del mundo. Y, por supuesto, pues bueno, este análisis de Jorge Buxadé, que, bueno, más que el típico desmontaje que hacemos muchas veces, pues viene a ser un poco qué está pasando a día de hoy con la extrema derecha española y sus estrategias, que yo creo que Adrián, pues bueno, las ha analizado muy bien y nos ha dejado muy claro por esta línea por la que van a ir ahora. Yo, por mi parte, poco más que decir, ¿no? Más que despedirme hasta el próximo jueves, porque nos vemos este jueves a las 8, aquí mismo en Spanish Revolution, en el programa de Ya es Mañana, de Juan Teixeira. Vamos a estar con él, vamos a hablar de ecofascismo, y si no podéis acompañarnos, a vernos, a las 8, sabéis que él hace su programa, donde generalmente habla de ecologismo, de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, mañana jueves 21 estaremos con él a las 8, y si no, nos vemos el próximo miércoles a las 8, que vamos a traer un invitado, un chico que va a contarnos mucho sobre el discurso de la extrema derecha y racista, que es un auténtico crack. Yo tuve el placer de conocerlo en la fiesta de la primavera y os invito a que vengáis a verlo, porque la verdad es que me gustó mucho todo lo que él tenía para aportar y cómo lo hacía. Y ya no os entretengo más. Muy buenas noches. Ah, perdón, jueves 20, efectivamente. Jueves 20, exacto. Jueves 20, o sea, hoy a las 8 de la tarde, ¿vale? Descansad todos, que espero que te vaya muy bien en el médico y que salga todo lo mejor posible. Y nos vemos pronto. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego.